Nik uste dut gai honetan argi eta garbi gelditzen da, bere garaian dispersioa eta politika hau ezarri zen erabaki politiko baten bidez, eta erabaki politiko baten bidez ere desmontatu daiteke. Decía que si en algún tema es claro en el que la voluntad política es más que suficiente porque no tiene ningún apoyo local, no tiene ningún apoyo de tipo normativo, la política de alejamiento y de dispersión de estas personas, de los presos y presas, del colectivo de presos y presas, bueno, en este sentido bastaría una decisión política de reagrupamiento, de acercamiento a las cárceles de su... O sea, aquí sí que es claro que con una decisión política al día siguiente se puede revertir toda esta política penitenciaria de alejamiento. Sí, compartimos esta visión. El origen de la política de alejamiento fue una decisión política y decisión política pues será también el momento en el que se ponga punto final. El agravante aquí es que incluso desde aplicando la lógica política de los que pusieron en marcha, los gobiernos que pusieron en marcha la política de alejamiento, de dispersión, esa decisión política hoy no tiene una base, ni un argumento, ni unos elementos de justificación. Política incluso desde su propia lógica, pero política no tiene. Eso es lo grave y la situación tan anómala que se da hoy en el Estado español. Es una pura decisión en la que ha mantenido el Gobierno del Partido Popular de interés partidario, político partidario, de utilizar el debate político partidario esta cuestión. Una vez que se da la decisión de ETA de fin definitivo de la violencia y una vez que se da ya la disolución, no hay desde su lógica. Es una decisión política lo que falta, pero es que no hay ningún elemento, ni desde la lógica, insisto, los que pusieron en marcha esto, no hay ningún elemento político para que esa decisión no se tome ya. Gaur bertan, Grande Marlaska ministroak esan du, gaur uste dut, que si en algún momento la dispersión tuvo justificación, que en este momento no tiene ninguna. Guk uste dugu que todas y cada una de las peticiones individuales de acercamiento deberían de ser atendidas inmediatamente con una única excepción, es decir, que la disponibilidad de plazas, ¿no? De alguna forma, ya sé que decir esto suena un tanto duro, pero en el fondo una cárcel es una especie de servicio público, y salvando las distancias, pues sería como un centro escolar. Y lo lógico, lo democrático, lo normal debería ser que aquel preso o presa que pide ser trasladado a un lugar más cercano a su domicilio, pues lo fuera inmediatamente. En ese sentido aprobamos en el Parlamento una moción, yo creo que fue el 10 de mayo de este año, y sí quiero hacer referencia, a la propia Constitución española, que dice que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Y la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dice que se procurará evitar el desarraigo social de las personas presas, vinculando de alguna forma la administración penitenciaria al área territorial donde el preso o la presa está encarcelado o encarcelada, y eso lo une con la evitación del desarraigo social. Nosotros creemos que hay que hacer un añadido a la Ley Orgánica General Penitenciaria en el punto 12, y que consistiría en decir en que este artículo 12 dijera que todas las personas presas tienen derecho a elegir la cárcel donde van a ser ingresados o ingresadas, o en su caso que sea en la más cercana a su domicilio, y desde luego que no esté alejada del domicilio pues más de 150, 200, 250 kilómetros. Esto creemos que es absolutamente fundamental. Por lo demás, la dispersión no ha tenido sentido antes y no tiene sentido ahora. Bueno, es evidente que hay que acabar con una situación que hoy se da y que la acabamos de vivir estos días también, de que hay personas que pueden elegir a qué cárcel van y otras no. Es evidente que la justicia no es igual para todo el mundo en estos momentos, ni lo ha sido antes. Poco más tengo que añadir a lo dicho. Es que eso es la dispersión, efectivamente era ya, es decir, el alejamiento es la mayor vulneración de derechos humanos, mayor castigo, y a ver cómo te hago la vida imposible, además de estar ya metida en la cárcel. Indudablemente las repercusiones evidentes para la persona en cuanto a que personas que estáis aquí conoceréis mucho más que yo, pero es decir, tus personas abogadas, tus derechos habituales de vida, si estás en un sitio cercano y para ti, pues es mucho más importante, pero también lo que se dice siempre, para las familias y para las personas que les acompañan, sean amigas, sean lo que sean, ¿no? Entonces, evidentemente es un castigo innecesario.
Podemos a Lugo en estos momentos, pensamos que sería el punto de, probablemente donde Podemos, pensamos que el PSOE pueda empezar a mojarse, pero tiene que querer y puede hacerlo, es tan sencillo como se ha dicho, lo puede hacer y es el criterio que ahora sería muy básico.